Señor, abre mis labios. Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias.
subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte. Por los siglos, la gloria del Señor, bendecido al Señor.
resplandece la cruz santa, por ella el mundo ha obtenido la salvación. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Aleluya, aleluya.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Oremos a nuestro Redentor que por su cruz nos ha salvado y digámosle confiados, por tu cruz sálvanos, Señor. Por tu cruz sálvanos, Señor. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Por tu cruz sálvanos, Señor. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elévanos hasta la gloria de tu reino. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca, concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo amado del Padre, que ha sido enviado al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti. Concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos para que obtengan la salvación. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz. Por tu cruz, sálvanos, Señor.
Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro, Señor Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, como de ordinario a esta hora, el Venerable Cabildo celebra la Sagrada Eucaristía a una con los sacerdotes que ejercen su ministerio en esta casita del Tepeyac, en donde quiso fijar su presencia la Madre del Señor, por quien todo vive, junto con todos los que de algún modo participan en esta celebración. Pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, con intenciones particulares, cada uno de los sacerdotes que presentan ustedes, y de un modo damos la bienvenida a todos ustedes, peregrinos, visitantes, feligreses habituales. Nos unimos particularmente a las intenciones por nuestros hermanos difuntos, encomendando a Eva Salas Arroyo en este cuarto aniversario y 10 meses. Para celebrar estos sagrados misterios, hoy, segundo viernes del tiempo litúrgico de la Pascua, coincide que es el primer viernes del mes consagrado a María Santísima, con invitación a todos al rezo del Santo Rosario. Y como todos los primeros viernes de mes, se suele celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos por todos sus devotos. El 13 de mayo se suele celebrar la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Felipe y Santiago, fiesta que en la República Mexicana se celebra el 4 de mayo. Y así en este día centramos nuestra atención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en este signo solemos los cristianos iniciar y concluir nuestras actividades personales y comunitarias, invocando a la Santísima Trinidad. Pidamos al Señor que al reconocer que somos pecadores, necesitamos de su gracia. Preparémonos a celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo.
Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y yo pondré todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios. Oh,
perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Para el cristiano adquiere singular consideración el árbol de la cruz donde estuvo pendido nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida y resurrección. El día de hoy, litúrgicamente, celebramos esta fiesta de la Santa Cruz.
No nos detenemos a dos acontecimientos que dieron origen a dos celebraciones. Una, la de la invención, es decir, el descubrimiento, y otro, la exaltación. Uno, que se celebraba o se celebra el 14 de septiembre, y otro, el día de hoy, que en México se tiene en mente que el día siguiente de la solemne dedicación de las iglesias que Santa Elena, madre del emperador Constantino, indujo a este a construir en el sitio del Santo Sepulcro y de la crucifixión de nuestro Señor, terminada la obra y consagrada en el año 335, se colocó el signo de la cruz. De ahí nació el que en diversas edificaciones, especialmente en los lugares sagrados, iglesias, monasterios, conventos, seminarios, casas de formación y descanso, se coloque una cruz que culmina la obra, pero que también los trabajadores, albañiles, arquitectos, ingenieros y todo el personal del sector de la construcción, durante el proceso de la edificación de cualquier inmueble, en este día honren con este signo fundamental cristiano a nuestro Señor Jesucristo con una fiesta, con un convite, ya que con este signo recibimos los sacramentos en la iglesia y el cristiano manifiesta su fe. Los textos bíblicos que han sido proclamados nos hablan más allá de estas celebraciones o acontecimientos. San Juan, en el trozo evangélico que hemos escuchado, traza una comparación o hace una semejanza entre la experiencia que tuvo el pueblo judío en el desierto durante su peregrinar hacia la tierra prometida y la exaltación de Jesús al ser crucificado. Cuando los judíos hacían su viaje hacia la tierra que Dios les entregaría como propia, sufrieron, entre otras situaciones que se dieron en el desierto, hambre y sed, y se creyeron contra Dios y contra Moisés. En la proliferación de serpientes venenosas, vieron un castigo de Dios. El pueblo acude a Moisés y este a Dios. El Señor ordena entonces a Moisés fabricar una serpiente de bronce y alzarla en un mástil, en un pedestal, para que estuviera en alto y pudiera ser vista, para que así, si alguien fuera mordido por las ponzoñosas serpientes, levantaran su vista a esta imagen, a esta serpiente, a esta representación, y Dios les concedería salud. De hecho, esta imagen es utilizada también por los médicos. De modo semejante, Jesús ya no es un objeto, ya no es un signo, es una persona, persona divina, que asume nuestra naturaleza humana envenenada por el pecado para obtener la salud, para tener vida y vida en abundante a todo aquel que recurre a él. En ambos casos, nos dice que el hombre, atacado por la serpiente de la muerte, tendrá vida. En los hijos de Jacob, una vida física. En el caso del hombre de fe, del hombre cristiano, vida divina, vida de gracia, vida eterna. San Pedro, cabeza de la naciente iglesia, lleno del Espíritu Santo, proclama:
Lo hemos escuchado en la primera lectura. Jesús fue entregado a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Es el anuncio gozoso de la Pascua, es lo que proclama la Iglesia, es lo que celebra. La cruz es el trofeo de la victoria pascual. Nuestra cruz diaria es nuestra propia vida. La llevamos durante toda nuestra peregrinación terrena, pero podemos tener vida si elevamos nuestros ojos de fe hacia el crucificado que por nosotros murió y resucitó. Que María Santísima de Guadalupe escuche nuestras súplicas y necesidades y, acogidos bajo el cruce de sus brazos, nos acompañe en nuestro diario peregrinar terreno, haciendo lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, según nuestra edad, condición y estado de vida, hasta que, completados nuestros días mortales, cruzando el umbral de la muerte, seamos recibidos en bienaventuranza eterna con nuestros hermanos difuntos, a quienes este día encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Oremos, hermanos, con confianza a nuestro Redentor, que por su santa cruz ha redimido al mundo. Y después de cada petición, digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifiesten en su vida, oremos. Padre, escúchanos. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra, oremos. Padre, escúchanos. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que en sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria, oremos. Para que Cristo, que quiso ser elevado en la cruz, nos salve y nos eleve a las alegrías eternas e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción. Oremos. Padre, escúchanos. Por Eva Salas Arroyo, difunta, que Dios llamó hace 4 años, 10 meses a su gloria. Oremos. Padre, para que Cristo Redentor conceda a su Iglesia vocaciones al sacerdocio. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu ayuda a quienes tu Hijo ha redimido en el árbol santo de la cruz. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y al que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo, tu Hijo amado, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
en el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cristo crucificado ha resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con la bendición que impartiremos, queremos bendecir de modo peculiar a los niños que son presentados por primera vez a este santuario ante María Santísima, recién nacidos, que son imagen de Dios, el Dios de la vida. A las personas enfermas y ancianas que han hecho el esfuerzo de venir a esta basílica, a esta celebración. A todos ustedes, peregrinos y visitantes, a todos los que se encomiendan a nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Bendice Dios de la vida a los niños que son tu imagen personal. Concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en santidad, salud, alegría y amor. Bendice también todos los objetos religiosos que son presentados para ser bendecidos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.